Si en este momento tú estás viendo este video, es debido a una tarjeta gráfica. ¿Te imaginas una computadora solo con una pantalla en color verde y únicamente con letras y números? Acompáñame hasta el final de este video y conoce la innovación que cambió las reglas para siempre. Y a propósito de su reporte de earning del último trimestre de 2021, que puedes conocer más a detalle en nuestro Twitter, @somoscdi, y el cumpleaños de su fundador, Jensen Huang, hablemos de NVIDIA. ¿De dónde nace esta compañía? Una tarjeta gráfica es la responsable de convertir todos los datos en gráficos y ponerlos en tu pantalla a todo color y con una resolución determinada. Si tú naciste después de la década de los 70s, déjame presentarte cómo se veía una pantalla antes de las GPU. El gaming, el diseño, el streaming, la inteligencia artificial, los vehículos electrónicos son tan solo algunos de los usos actuales de las tarjetas de NVIDIA. Y muy seguramente, en tu computador o en tu laptop, en estos momentos tienes instalada una tarjeta gráfica de esta empresa. Por ejemplo, nosotros la usamos para producir y renderizar este video. Los primeros en dar el paso hacia el mundo de los gráficos fue Intel. Esta compañía comenzó a producir tarjetas gráficas con una gama de 16 colores y una resolución de 640x200. No mucho tiempo después, AMD se uniría a esta carrera como una opción de bajo costo ante la propuesta de Intel. Y fue durante esta década de los 80s y la competencia entre ambos que un joven Jensen Huang llegó como graduado de Stanford a trabajar para AMD. Pero él tenía una visión un poco más grande que correr detrás de Intel, y en 1993, con $40,000 y dos socios, se muda a California para crear NVIDIA, una empresa que desde su oferta pública inicial hasta el día de hoy ha logrado un rendimiento de 60,735% y una capitalización de $551,000 millones, ubicándolo dentro de las 10 empresas con mayor capitalización en el mercado. En aquel entonces, 1999, una acción de NVIDIA valía $12. Hoy su valor es de $254.95. Pero, ¿cómo logró NVIDIA superar a sus competidores que llevaban cerca de 20 años con la tarjeta gráfica? Es que más allá de Intel y AMD, existían otras pequeñas compañías como por ejemplo ATI, Matlox y 3DFX, por mencionar algunas. Y muchas de ellas fueron compradas por NVIDIA, o al menos sus principales proveedores como ULI, que era la compañía que le daba las piezas a ATI, y que pasó a manos de NVIDIA, que patentó la mayoría de los diseños de procesadores. Pero ojo, no pensemos que su éxito es solo comprar empresas y patentar diseños. También se atrevieron a apostarle al mundo de los videojuegos, llegando a Sega y siendo el principal motor de Virtua Fighter, uno de los videojuegos más populares de principios de los 90s. ¿Lo jugaste? Y siendo este su punto de partida, presentaban sus primeros controladores para Microsoft DirectX, entrando de lleno al mundo del entretenimiento digital. Después, en 1997, presentaron RIVA 128, considerado como el primer procesador de gráficos en 3D de 128 bits del mundo. Vendió más de 1 millón de unidades en los primeros 4 meses. Luego, en 1999, apareció Quadro. Este es el pionero en la maquetación digital, como por ejemplo, si te dedicas al diseño industrial o la arquitectura, gracias a eso existe AutoCAD. O si tú te dedicas a cualquier parte de diseño, edición de video o incluso animación, es igual gracias a estas tarjetas el gran crecimiento que ha podido tener Adobe o incluso el propio Pixar. Las grandes compras de NVIDIA. Después de todo este éxito obtenido y con mucho dinero en mano, siguió adquiriendo nuevas compañías. Primero 3DFX, su principal competidor en el mercado 3D. Luego Exluna, una desarrolladora de software para renderizado. Y finalmente MediaKey y iReady, que estaban en el servicio de transmisiones por internet, es decir, los principios del streaming. Ahora en 2020, NVIDIA buscó la adquisición de ARM Holding, la principal desarrolladora de procesadores para celular con sede en Reino Unido. Pero esta compra se cayó apenas a principios de febrero de este año. La excusa fue una intervención a un posible monopolio, pero sabemos que ese tema no ha frenado o no ha hecho ruido en otras compras recientes. Y entonces toca ponernos a pensar si este freno por parte de SoftBank tiene que ver más con una lucha económica entre Oriente y Occidente. El mercado actual de las unidades gráficas de procesamiento. El mundo del gaming, el streaming y las nuevas necesidades que nos presentó la pandemia de llevar lo digital a nuevos límites nos hace estar en el apogeo de las unidades de procesamiento gráfico, y al menos hoy en día existen tres grandes competidores. En 2021, el pastel se repartió con un 64% para Intel, 17% para AMD y 18% para NVIDIA. Pero este crecimiento no ha estado exento de obstáculos. La crisis de los semiconductores. El conflicto y las amenazas entre China y Taiwán están bastante tensas desde diciembre, y los rumores de una
posible invasión ha preocupado a más de uno, pues si de por sí la situación entre Estados Unidos y China es tensa por el país asiático creciendo como potencia económica, su interferencia en Taiwán podría afectar duramente al mercado, porque en ese país se producen la mayoría de los semiconductores y las pérdidas por año de compañías fabricantes de productos electrónicos podrían estar cerca de los 490 mil millones de dólares anuales, además de tener un desabasto aún mayor al que ya existe. El futuro de los gráficos. Solo imagínate por un momento todo el porvenir del mundo digital. Conciertos masivos, tiendas virtuales, criptomonedas, todo congeniando en el metaverso. Y una realidad virtual impulsada por gráficos. No tardamos más de 30 años en pasar de una resolución de 640x200 que soportaba apenas 16 colores, de los cuales solo podrías ver 4 simultáneamente. Ahora tenemos una resolución 8K de 7680x4320 píxeles y con millones de colores en simultáneo. Bueno, solo con decirte que hasta mirar gráficos en la bolsa de valores no sería posible sin estos procesadores. Como te contamos al inicio, hoy Nvidia tiene su reporte de earnings, donde estiman alcanzar ingresos de 7.410 millones de dólares. ¿Será que hoy darán la sorpresa con sus resultados? Para conocer más, no olvides visitar nuestra cuenta de Twitter, @somoscdi, y conocer el resultado final. Finalmente, queremos preguntarte, ¿cuál es el futuro de los procesadores? ¿Hasta dónde permitirán explotar el potencial de las compañías? O por el contrario, ¿hasta dónde las compañías les exigirán más? Y si te dedicas de lleno a un trabajo en el que ocupas una GPU, cuéntanos, ¿cuál fue la que elegiste y por qué? Finalmente comenta, comparte, dale like y suscríbete activando las notificaciones para vernos en un próximo video. ¡Chao!